Hace mucho, mucho tiempo, cuando el hombre apenas había aprendido a negociar las olas y a ceñirse al viento, la Fortuna, una diosa joven y atrevida, hija de Océano y de Tetis, se acercó hasta el lecho de su amante predilecto para susurrarle al oído la noticia de que la mar no terminaba nunca, que había sobre las aguas un sendero por el que la marea avanzaba de continuo sin topar con tierra alguna, sin detenerse jamás. Con los valerosos y recompensa a la Fortuna que logra batir en 3 ocasiones el récord de velocidad. Alcanza el mito, la admiración. Ya es el Maxi más rápido de todos los mares. Por lo que hace a los hombres, pocas cosas han cambiado, porque todavía no se conoce otra fórmula para llevar un velero a 30 nudos cabalgando sobre las rompientes de los mares del sur. Algunos le llaman a eso locura, otros pericia. Los marineros de hoy aún recuerdan en sus oraciones cuál es el nombre de la diosa que les prometió libertad y buen viento. Igual que 100 años atrás, o quizá 500, entre el Cabo de la Buena Esperanza y el que llaman de Hornos, cerca del mar de Tasmania y de los rugientes 40. Allí donde se extiende el enorme trecho de soledad, de frío y de borrascas, los navegantes siguen el camino de las rompientes y los témpanos, implorando la necesaria suerte mientras intentan ganarles unos preciosos segundos de planeo a las olas de 3 océanos. Porque no sirve de nada, porque meses más tarde, luego de rizar una vez y otra y mil veces más la vela y de clavar la proa hasta el agotamiento en las aguas heladas y oscurísimas, después de llorar con los albatros y de doblar el último cabo del mundo, el camino conduce de nuevo al mismo sitio. Allí donde comenzó todo, hasta el muelle donde aparejamos en un principio con la esperanza prendida en los labios y el miedo escondido en un hueco remoto del corazón. Solo aquellos que han oído silbar el viento en los obenques saben que, en el fondo, se trata de la misma historia de siempre, de una historia de amor.